25 minutos, cuida la sele en su gol ante Uzbekistán, juego amistoso. Parecía fuerte, falta, cuidado que se viene Uzbekistán, cuidado, cuidado para el primero. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Me cago en la puta madre. Me van a enfermar. No, 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 no. De el Dorsio Mordó. Juan Pablo que servía, parecía falta al medio campo, el árbitro dice no, balón filtrado para el Dor, nunca le llegó nadie, entró al área, sacó el remate y vence el guardameta Arón, y en 26 minutos, tiempo de juego, tiempo francos, tiempo de darle, va para el Torrenco, Uzbekistán 2 vacuna. Costa Rica 0, Uzbekistán 1. Comentario Grupo Motor en la voz de Andrés González. Teletica Radio. Siempre con usted, Adrián, en el comentario Grupo Motor que lo lleva a la Copa del Mundo Qatar 2022. 1-0 lo gana Uzbekistán en el marcador. Sagicor, viaje seguro, viaje tranquilo con Sagicor. Tiro libre, muy cortito, rechaza sin problema la selección de Uzbekistán, y cuando Brian Ruiz intenta recuperar la pelota, venga atrás comprometido, tiene que venir Fuller, a ver, reviente Fuller, mejor no, venga atrás, levanta pelota frente al área, la gana Cuatro, que está para, aquí la tiene para el empate, Anthony. Cuando se acaba el cuadro, taparon a Contreras en una clave para Costa Rica, tuvo que subir Gaston, tuvo que pivotear, decidió y no sacó el cuadro. Teníamos el empate, Andrés, en tiempo de reposición. Qué gran cierre, ¿verdad? Qué gran cierre el del defensor de Uzbekistán. Estaba clarito. ¡Ojo! ¡Otra vez ahí está! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de la serie! ¡Gol! Teletica Radio. Siempre como usted, Adrián, tuvo que subir Kendall de Guaston en un par de ocasiones y crear el peligro. Queríamos un tiro a marco, pues el tiro a marco es el gol de la selección de Costa Rica. Kendall Guaston van arriba, Anthony Contreras, que ingresó bien al partido, mejor que Venegas, mejor que Carlos Mora, mejor que muchos, y ahí aparece Anthony Hernández. Qué gran recuerdo para este muchacho. Que lo celebre el puerto, que lo celebre toda la familia. Anthony Hernández pone el empate para la Sele y lo puede ganar la tricolor. La última centro, Guaston, Guaston lo ganó. ¿Viste cómo brincó? ¿Viste cómo brincó? Lo ganamos, gol de Costa Rica, que en el sí lo ganamos sobre la hora, gol. ¡Gol!
ACL nos está acostumbrando de una forma tan linda. Los cerraron los partidos y el darle vuelta al 91 empató al 93, lo ganó Costa Rica. Le dio vuelta el marcador Rusaki con Costa Rica 2, Uzbekistán 1.